la gente que te la está. Estamos aquí para continuar con el Let's Play de Vitrum. Vengo a grabar la otra parte. Creo que esta es la parte 11. Espero pegarle. Vi ese cristal mientras miraba un poco cómo iba. La cámara se llama The Fuck. Si la cámara se hace muy larga, voy a cortar acá nomás. O sea, voy a terminar la cámara y voy a cortar. Termino la cámara seguro, pero es que... Es que no quiero sufrirlo, no sé si me entienden. Otro cristal, bien. Bueno, supongo que es una caída libre nomás, así que vamos. Uop. Estos son como los mapas de drop de Minecraft, en serio. Joder. ¿Era abajo? Sí, era abajo. Ok, no sé cómo se hace, cómo puedo hacer esto exactamente. Nunca fui bueno en esos mapas de Minecraft tampoco, pero... Creo que si voy bien por el costadito puedo... Ok, tengo una idea. Voy a ir bien cerca del centro. Llevo uno por si las dudas, ¿ven? Esas cosas de... Ahí está. Ahora vamos a ver... ¡Oh, cristal! Cristal, te quiero. Radioactivo. ¿Cómo mierda hago esto? Tengo que hacerlo con gravedad, ¿verdad? No me extrañaría. No me extrañaría nada. Bueno, por lo menos parece corto el nivel, hay que agradecer eso. Ir por el centro, Ignacio, te olvidas lo más importante. Ah, fuck. Es difícil la mierda, ¿eh? Pude haberlo bugueado, porque no lo hice, maldita sea. O sea que hoy lo hice perfecto, pero ahora ya no lo puedo hacer. Qué hermoso. Es muy lindo este viaje. Ya sé cuál es la idea, ¿verdad? creo entender la idea de lo hago. Vamos, 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 vamos. Rock and roll, baby. No llegué, mierda. Vamos a ver qué hay acá abajo. Ay, son verdes para despistarte más todavía, hijos de puta. Rock and roll, baby. Dudo que te maten en sí. Voy a utilizar esto como guía, las líneas de las paredes. Dudo que te maten los ácidos. Vamos, 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 vamos. Llega a mierda, no llegué. Vamos. Primero es acá. Lo peor es que se distingue un poco. Darlo otra vez. ¡Mierda! Está interesante el mapa. Y si es cortito como es, capaz puedo hacer dos cámaras hoy. Porque acá ya acaba ya. ¡Mierda! ¡Me pasé! ¡Oh, qué rabia! Vamos. Oh, fuck. Sí, realmente ahora lo estoy pensando y capaz yo soy un androide, como están diciendo que...
los entrenaban para poder extraer el poder de los cristales y además, como siempre, como parece toda una cámara en vez de una cara, ¿verdad? Me hace pensar mucho de que tal vez yo sea un androide. Ahora me pregunto, ¿por qué me afecta lo radioactivo si soy un androide? Voy a probar en el tercer cristal. O está muy lejos, sí, está demasiado lejos. Uno, dos, tres. Le pegué, mierda. No, no, no. Baja, baja, baja. Ahora bueno, vamos por acá. Ah, está al revés. ¿En serio? ¡Mierda! Ah, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Y es el tercer op de la última línea que sale, por si se preguntan, porque hay otras líneas que salen antes de cristales. O sea, en unas esquinas salen antes, en otras salen después. Me estoy fijando en una nomás, obviamente. Uno, dos, tres. No, 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 me pasé. Llegué, pero era... Pero fui un poquito antes. Tengo que medirle bien al centro, ¿eh? Ah, fuck. The fuck, el otro está. Coña. 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 No concha, no. Coña. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¿Por qué me fui para adelante? Me iba a empujar solo, la puta madre. Esto es prueba y error, nada más. Cada vez vamos avanzando. Por lo menos no. Por lo menos seamos sinceros, está menos medido que el último que hice. El último que hice sí que era difícil. Por cierto, ¿en qué nivel estamos? Sí. 37, estamos cada vez más cerca del final, realmente. Ya vamos por la mitad del juego. Y ya se está poniendo difícil, ¿eh? O sea, este nivel no, este es prueba y error hasta que te salga, pero... Y el anterior tampoco tanto. Ojalá el resto sean así también, pero sé que no lo van a hacer. Me cago en la puta. Sé que el resto no va a ser así, así que... No sé ni para qué lo quiero. ¡Puta! Bien, estoy cayendo otra vez. Vamos, 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 vamos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no estaba bien la concha de la lora. ¡Ah! ¡Cae con todo, mierda! ¡Cae con todo! Porque yo te lo ordeno. Mierda, me fui demasiado a la izquierda. De paso entreno la vuelta. Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. De paso entreno la vuelta. ¿Por qué me mandé tan antes, eh? Joder. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bien, Ignacio, bien. Ahora voy a conseguirlo, pero no voy a lograr volver. Es lo que me falta. No, mierda, ¿por qué me voy tan... Oh. Maldita sea. Sin grabarlo, perfecto. Grabando me sale para el orto. Es natural. Tengo pánico escénico. ¿No puedo pararme sobre uno de estos? Sí puedo, pero me voy a morir. Es igual, tenía que repetirlo todo, así que tampoco es como que haya logrado hacer algo súper malo para mí. Uno, dos, tres.
¡Mierda! Ok, otra vez acá. Uno, dos, tres. Bien, 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 bien. Ahora me tienes ahí todo bien. O si no, me voy a cortar un testículo. ¡Bien! ¡Coño! ¿Cuál es la salida? Da igual. 12 minutos. Bien, cortito fue este. Y fue de 10 minutos la parte. Va, de 11. Gracias a las cosas que corté. Ok, acá hay algo. Y quisiera saber qué dice. Y para eso necesito lásers. Necesito volver... Oh, qué lindo tema de fondo. Qué buen tema. Qué buen tema. Pero quiero saber qué dice esta porquería. Podía venir por acá arriba y tirarla desde acá, ¿eh? O sea, sí. Ya podía venir acá, donde estoy yendo, y lo tiraba desde acá. Ok, estamos acá de vuelta. Estaba por leer esto. ¿Qué dice? Diario de desarrollo 9157. Ah, me olvidé de ponerle el sonido. Ok, diario de desarrollo 9157. Parece que dice, actualmente el Android está... Es una máquina de movimiento porcentual. Y como está todo tapado no se lee bien. De paso quería leer la anterior. Así que voy a aprovechar esto. Oh, qué rabia, no puedo leer eso. Solamente dice algo importante. Importante para el desarrollo de la historia del juego, claro está. Oh. Op. Por lo menos estos saltos son simplecitos. Vamos, paras ahí y vamos. Sí, cada vez estoy pensando más que yo soy el androide. O sea, es lo que te da lugar a pensar, ¿no? Podría... Bien. Si voy rápido, puedo llegar hasta allá. Sí. Puedo llegar. Listo, activamos el coso, así que... Pasen. Cuando pasen los tres. Dame vuelta. Y checkpoint. Perfecto. Desarrollo de... Diario de desarrollo... 90.100 algo. 150 y algo. Aparentemente, el androide es la primera máquina de movimiento perceptual, o sea, de percepción. O sea, básicamente nos están diciendo que como que estoy tomando conciencia de lo que hago. Bien. ¿Dónde está la...? Ah, es la otra puerta que se está abriendo y cerrando. Tengo que parar, espera, tengo que parar. ¿Dónde voy? Wap. Ok.
Sería bueno por un ratito dejar de moverme, ¿no? Ah, tengo que ponerla acá. Listo. Supongo que ahí debe estar la puerta. ¿Dónde está la puerta? Oh, fuck. ¿Dónde mierda está la puerta? Ah, ahí. Ok, entiendo. Ok. Acá tengo una caja. ¿Dónde la tengo que llevar? Ok, ese láser no lo había visto, así que... Diario de desarrollo 9157. Aparentemente la nueva está... Ah, es el mismo mensaje, ok. Supongo que lo que tengo que hacer es algo como que... Onda. Sea, sé que lo tengo ya hasta allá, pero el tema es cómo lo hago. Porque fíjense, voy a intentar esto. Voy a agarrar esto, voy a poner acá. Voy a poner acá la caja. Y voy a... Sí, pero el tema es que me queda mal a mí. Capaz puedo saltar hasta allá. No, no puedo llegar. Yo creo que es como lo hice hoy, pero... El tema es que hay que hacerlo bien nomás. Lo hice bien, pero se me fue la caja. Ah, qué rabia. Otra vez, vamos. O sea, es que aprieto muchas veces, para asegurarme de agarrarla. Bien. Ok, tengo que tener mucho cuidado al venir acá. Allá seguro no me toca. Listo. Caja. Caja. Mierda. Ah. ¿En serio desde acá? Es increíble que algo que me haya sido tan fácil la primera vez ahora me esté costando tanto. Vamos. Ok, tengo que encontrar el lugar donde poner esta caja. Y el lugar es ahí. ¿Cómo hago para llegar ahí? No lo sé. El único lugar que me queda es esto, o sea, sería tomar el impulso acá, pero en un rato. Ay, sabía que iba a pasar. Rápido, 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 rápido. Ok, intentarlo otra vez. Vamos rápido hacia allá. Una idea. ¿Qué pasa si agarro esto y hago así? Ok, merezco morir porque me fui por el lado equivocado. Por cierto, el nivel se llama Déjà Vu. Que no lo mostré. Estamos aquí otra vez. Vamos, 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 vamos. Mi idea es, caigo ahí de ese lado y me tiro. El tema es si me siguen afectando después de eso los...
los cosas. Espero que no. Era para el otro lado. ¡Ah! ¡Qué sufrimiento! Ok, vamos a intentarlo una vez más. A ver mi estrategia. Que solamente esté equivocado ahí. Lo hice para escapar nomás. Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar, gente. Menos mal que no me morí al final. Hasta acá lo dejamos, gente. La verdad, son dos niveles cortitos. El siguiente nivel, vamos a echar un vistazo. Uy, ¿cómo amo estos niveles? Sí, la puta madre. Bueno, gente, espero les haya gustado. El siguiente nivel es Run, Droid, Run. O sea, corre, androide, corre. Y estamos en el 39 y ya nos falta dos nomás para llegar a los negros. Espero que les haya gustado, gente. Y nada más, soy JCC y nos vemos en el próximo video. Adiós.